Hello, good afternoon, my dear students. This is teacher Grecia again. Today is one of our last presentation and we are preparing ourselves for our partial test number two, all right? So that's why I'm going to prepare for you a resume with one of the most important activities that we have done during the courses and in all of the modules, all right? And if you have any other questions, you can also make questions to me later by using the format of forum, right? So now we start and I go sharing first the material that I have a compendiado with the most interesting information that we have from the module. Okay, so let's start with this. And probably you are already watching the module one, activity number two, that it was a mandatory activity. So what I would have to do here, it was to, for example, fill in the blanks with the words. Remember that this section, it was about how to use and give information to your passengers, all right? And how to give commands, okay? Bueno, acá estoy diciendo de que muchas veces estamos teniendo que dar comandos de información también a nuestros pasajeros, ¿verdad? Por esa razón, les quiero pedir que te presten atención siempre en el texto y vamos a utilizar los contenidos y validar en base a los significados de las palabras. Entonces, la palabra fasten quiere decir entonces cuando tú tienes que ajustar en particularmente el cinturón de seguridad. Ok, entonces have quiere decir tener, leave quiere decir partir, stay quiere decir quedarse y take quiere decir tome. Entonces, vamos a ir a completar y yo ya tengo un ejercicio bien logrado mayormente y si hubiese necesidad lo corregimos en el momento. Vemos entonces. Good evening, ladies and gentlemen. We will be landing at JFK Airport shortly. Please fasten your seat belts. The local time is 6:55 and the weather is 70 degrees Fahrenheit. That is 20 centigrade. If you are traveling on the London on to London with us, please stay in your seats and do not leave the aircraft. If you are living at JFK, please take all your bags with you and have your passports ready for immigration control. Okay, so this is excellent. This is perfect. ¿Cuándo diríamos esto? Si estuviésemos siendo nosotros los encargados del vuelo. Entonces estaríamos informando tanto de las condiciones climatológicas como también de la seguridad que tendríamos que tener internamente y por lo que representa el sitio donde estar sentados y en el hecho de no salir del avión si tienes que continuar una segunda escala. Y luego también si vas a bajar tienes que preparar tus maletas para luego tener ya listo tus pasaportes para la presentación en el control de inmigraciones. Bueno, ahora vamos al módulo 2 que encontramos las actividades obligatorias. Vamos a describir entonces las habitaciones de un hotel y recordamos que aquí teníamos que usar el there is y el there are, que son expresiones de hay en inglés que quiere decir hay algo en un lugar. Entonces, no es que el lugar tiene algo, en el lugar hay cosas. Por eso se utiliza la expresión there is y there are para plurales. Vamos a ver entonces cómo quedan y utilizamos las preposiciones. Como siempre podrá haber una imagen y luego en base a eso usted puede utilizar. Si hay dos objetos ya va a decir there are y si hay un solo objeto va a decir there is. Y luego en el caso de lo que hubiese, por ejemplo, sitios que estamos al lado, se va a decir next to, lo que está, por ejemplo, pegado por la pared, se va a decir on, y lo que está encima de un lugar, se va a decir in, ¿entienden? Y también lo que está entre dos objetos, se va a decir between, ¿está bien? Y ahora vamos a esta oración que rápidamente vamos a interpretar. There are two beds in the room. Correcto. There is a picture on the wall.
Perfecto. There is a vase on the table next to the window. Excelente. There are flowers in the vase. Perfecto. There is a lamp on the night table. The night table is between the beds. There is a telephone on the desk. There are pillows on the beds. And there are two armchairs next to the window. Esta tarea estaba perfectamente lograda y coincide perfectamente con las ubicaciones y de cada objeto en su lugar. Recuerden que usamos in más exclusivamente para decir que algo está adentro de un espacio. Y usamos, por ejemplo, on cuando queremos decir que se encuentra pegado por el sitio o en una superficie superior a la base. Y entonces esto es muy importante para recordar. Bueno, vamos ahora a una tarea obligatoria que presentábamos en la otra unidad y que era una obligatoria número 2 que hablaba sobre una ubicación en el mapa. Ok, so we look at the map for directions. Vamos a dar directivas en el mapa. Y acá tú tienes la ubicación de una ciudad, cada uno de sus sitios, y luego era ubicar, aparte de saber la ubicación correcta, también el verbo correcto del presente simple. Entonces vamos a ir viendo cómo quedó la respuestita. Entonces, Megan dice, I want to check my email, where can I get on the internet? Y le dice Ted, go to the First Avenue International Cafe, you can check your email there. Y Megan le dice, how do I get there from Mia's Pizza? Entonces, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo yo ya estoy viendo que la palabra ya está completa y correcta? Ted le dice, turn right and go straight Third Avenue. All right, excelente. Fijémonos, por ejemplo, si la persona en este momento se encuentra desde el lugar de Mia's Pizza. Acá está la persona y tiene que irse entonces hacia su derecha y se va directo sobre la tercera avenida, ¿verdad? Recto, ¿está bien? Entonces va caminando por esta zona. ¿Y dónde quería ir la persona? Específicamente, a ver un poco, from... Ella lo que quería irse al International Café, ¿verdad? Al Avenue Internet Café. A ver un poco. Aquí está, ¿ves? ¿Te das cuenta que está aquí? Entonces la persona tenía que llegar ahí y luego tenía que irse derecho hacia arriba. No podemos, en este caso, go straight. Es, por ejemplo, tiene que seguir derecho sobre la avenida, ¿sí? Y luego girar a su derecha, que fue lo que hizo, y es la indicación correcta. Bueno, le dice, then turn right on Main Street, ¿yes? Entonces, no girar a la izquierda, porque si tú vienes acá, entonces giras a la derecha. Bueno, esto es un proceso de mirar el mapa y direccionarse. Bueno, después le dice, ok, right on Main Street. Right, then go past the zoo, and then the internet cafe is on the left. It is next to a Brazilian restaurant. Si ustedes se dan cuenta, le dice que el lugar del café y también está al costado y al lado ya de un restaurante brasileño. Excelente la ubicación del First Avenue Internet Café. Genial, seguimos. Vamos ahora a la última sección. En el módulo 3 había una actividad de ordenar los adjetivos. Teníamos ejercicio A y vamos a usar los adjetivos de acuerdo a su ubicación. Entonces, cuanto más específico es la oración, es mejor y la palabra más importante va a ir dejando o más especificada va a ir quedando hacia adelante, ya al final cerca del sustantivo. Entonces, you can see lots of beautiful tropical birds, ¿está bien? Entonces, lo importante es decir que son pájaros tropicales y que son hermosos. Entonces, primero va que es hermoso, luego que es tropical y luego que son pájaros. Por supuesto, lo más importante es la palabra birds, que es el sustantivo. Vamos a ver, my cousin Susan has short red hair.
¿Está bien? El largor y luego decimos el color. My employees are demoralized by unnecessary company rules. ¿Está bien? Entonces, las reglas son innecesarias según ellos. My neighbors don't has huge, has a huge white teeth. ¿Verdad? Entonces, acá lo que pasa es que la palabra muy grande, la palabra es huge. Entonces, yo quiero decir que las personas tienen tiene un perro que tiene el diente grande. Recuerden que mayormente cualquier indicación del color va a ir después porque principalmente tengo que decir la característica que es enorme primero y el color va después. Bueno, vamos al próximo. My mother makes delicious Italian tomato sauce. ¿Está bien? Entonces, como la mamá prepara una salsa de tomates de deliciosos, pero que es al estilo italiano. ¿Está bien? Muy bien. We met a friendly young German couple on our last trip. ¿Está bien? Recuerden que el pasado de meet es met. Y recuerden que meet quiere decir encontrar o conocer. Daniel is wearing an elegant blue Italian suit. Perfecto. Genial. Is wearing an elegant blue Italian suit. No me suena tan bien. Veamos acá. An elegant Italian blue suit. Puede variar esto. Daniel is wearing an elegant Italian blue suit. Recuerden que el color iba al final. Entonces, ahora, en importancia, el hecho también de que sea italiano también tiene relevancia. Entonces, podríamos colocarlo perfectamente en el centro. Entonces, puede quedar ahí la nacionalidad. Bueno, an elegant blue Italian suit. Creo que va a estar bien igual. Vamos al 8. Archaeologists found an ancient white stone. Perfecto. Muy bien. Porque stone temple. Claro, porque stone es que está hecho de piedra y white es el color. Y ancient que es antiguo. Excelente. Vamos ahora a utilizar el ordenamiento. I'm wearing comfortable gray cotton pants. ¿Verdad? Otra vez, comfortable, que es cómodo, el color y el tipo de elemento utilizado. Bueno, a ver acá. We visited a beautiful little Belgian city. Perfecto. She's wearing a fabulous red silk evening dress. What lovely old furniture you have. Vamos al otro. This is my favorite black leather jacket. She's wearing her new blue woolen sweater. He has black nylon swimming shorts. Excelente. Bueno, en esta explicación creo que hay que compartir muy bien la lectura porque cada uno de los transportes que mencionamos tienen su velocidad, su costo del viaje, la frecuencia y el confort. Para hacer un cuadro comparativo, entonces utilizamos estos datos. Por supuesto, ustedes van a leer con más detenimiento, pero yo, por ejemplo, les diría que solamente pongamos verdadero o falso, pero tienen que definir. Entonces, the Airbus is quicker than the tube. Falso. Sabemos que entonces Airbus es mayormente más lento que un tubo, porque en el tubo, por ejemplo, vemos según, ¿verdad?, que la frecuencia. Y acá dice que el tubo puede estar sobrecargado, pero acá dice también que ocurren retrasos, ¿verdad? Y en el Airbus mayormente, ¿verdad? Toma 45 minutos el viaje y también los retrasos por congestión en el tráfico. Entonces aquí el tren, por ejemplo, parte en unos minutos. Sin embargo, en los coaches de Airbus parten cada 20 o 30 minutos. O sea, que la frecuencia es menor,
¿sí? Y sin embargo, con el Tube es más rápido. Y también, como te digo, tomaría 1 hora irse desde una ciudad a la otra ciudad. Y sin embargo, en este tomaría 1 hora a 45 minutos, ¿verdad? Pero están sujetos a los retrasos. Entonces, siempre hay su ventaja y su desventaja. Bueno, vamos a mirar acá el próximo que dice: The Airbus is more expensive than the tube. Que el Airbus es más caro que el tubo. Vamos a mirar el precio entonces. Estamos con el costo, que este sale 3,70 libras y este sale 80. Entonces el Airbus es más caro definitivamente. Entonces, is more expensive than the tube. Perfecto, correcto, es verdadero, true. The Airbus leaves more frequently than the Heathrow Express. Entonces dice que el Airbus parte con más frecuencia que el Heathrow Express. Si miramos en el frequency, vamos a ver entonces que acá el tren parte cada 15 minutos y el Airbus cada 20 a 30 minutos. Entonces es false. Por otro lado, the tube is the most comfortable option. Sin embargo, dice que el tubo es la más confortable. Y una vez más, vemos que en el tubo es difícil porque acá, por ejemplo, siempre está sobrecargado. La palabra overcrowded quiere decir que está sobrecargado. Y según el Heathrow Express, a ver un poco, es una zona, tiene una zona de especial, de silencio, ¿verdad? Esta es más moderno, tiene mejores condiciones, es una zona donde no se permite fumar, ¿verdad? Entonces, creo que de todos otra vez, el Heathrow Express es uno de los más confortables. Entonces, es false. Bueno, con respecto a lo que son los audios, es importante que ustedes escuchen cada audio, ¿sí? Y practiquen, ¿sí? Entonces, esta sección les dejo para que ustedes verifiquen y practiquen sus audios. Con respecto a tarea obligatoria, vemos otro más de tomar mensajes. Entonces, Susan is speaking, ¿verdad? Susan speaking, incluso este is podemos sacar sin problema, pero hay una experiencia de que al contestar teléfonos, uno dice directamente, Susan speaking, entonces no se escucha luego este is. Entonces esto podría sacarse también. Yo incluso me daría el gusto de sacarlo ahora mismo y poder usar la opción C. Vamos ahora a pero es una expresión idiomática específica, ¿sí? Para contestar teléfono. Y le dice, yes, I would like to speak to Mrs. Chandler, please. Y ahora le dice, I'm afraid, es me temo que. Y le dice, yes, please, could you ask her to call me back as soon as possible? Son expresiones de decir, ¿puede llamarme lo más pronto posible? Certainly, may I have your name, please? ¿Verdad? ¿Puedo tener su nombre, por favor? Es una forma de pedir que la persona le dé su dato. Yes, it's David Leary. Could you spell your last name, please? Vamos a decirle que deletree. Entonces el verbo es spell. Leary. Leary. Oh, thank you. Could I have your number? ¿Me puede dar su número? Entonces estas son las preguntas importantes. Y ahora le dice el otro, I'll give Mrs. Chandler the message as soon as she gets back. Thank you. Goodbye. Perfecto. Estos son diálogos muy importantes. Con respecto al módulo 5, había una actividad obligatoria que era la número 2, en donde habíamos términos de aeropuerto. Pero básicamente era reconocer el vocabulario. Entonces, tengan cuidado porque esto puede salir en una prueba específicamente como para un pareo. Entonces, ¿qué es un hand luggage? Es un small bag for a pass that the passenger may take on board a plane. Yes? Entonces llevamos en la mano el bolso de mano. Check-in clerk, a person who works for an airline
who checks passengers' tickets and passports when they arrive at the airport, takes their luggage and gives them a boarding card. Perfecto. Entonces está genial. El security control is the place in an airport where the passengers are there and their bags go through a metal detector to make sure they are not carrying dangerous objects. Correcto. Excelente. El gate, the last door you pass through in an airport before you enter the airplane. Perfecto. El 5, the departure lodge, the place where passengers wait to board a plane. Excelente lugar donde se espera para que los pasajeros ya puedan abordar el avión. El boarding pass is a printed card that airline passengers are given when they check in. That shows their flight and seat number. ¿Está bien? Y acá, that they show before they get on the plane. Entonces, esto es lo que entregamos antes de pasar ya dentro del avión. Y por último, tenemos el passport, que es un document that proves a person's identification and nationality. Y el ISO is the passage between rows and seats in a plane. Que es un board to get on a plane, train or ship. ¿Está bien? Una palabra que a mí me llamó la atención, que muchos estaban dudando para escribir, era la palabra check-in, que es cuando uno llega para hacer en la presentación de sus documentaciones al ingreso. Entonces yo voy a decir check-in con hyphen, ¿verdad? Ya es cuando yo voy a ir a hacer ese ingreso. Y el check-in es la acción. En realidad, este actúa como sustantivo y el check-in aquí está actuando como verbo. Entonces, no tiene hyphen. Perfecto. Vamos a ver en otras oportunidades que podamos tener tal vez otros ejercicios más. Pero en una prioridad, para mí es importante que ustedes repasen todos los ejercicios que tenemos de la plataforma para un final. Pero para el examen de segundo parcial, prioricemos en este momento las del módulo 3, 4 y 5. ¿Está bien? No importa que no hayas podido presentar tus tareas en ese momento, todas, pero sí practícalas todas y trata de levantar después en la segunda posibilidad que se va a dar luego de los exámenes parciales. Vamos a tener esa semana en la cual los profesores van a estar corrigiendo los exámenes y luego vamos a tener habilitados otra vez todas las secciones para que todo se levante y algunos alumnos vayan a el examen de segunda oportunidad. ¿Está bien? Les deseo mucho éxito, trabajen fuerte, terminen bien todo, prepárense, en lo posible tengan sus elementos disponibles para poder tener un buen diccionario en su momento y responder las preguntas. Rindan entre el 26 al 30. No hace falta que rindas el día 26 mismo. Vos podés rendir el 27 o el 28 cuando estás seguro, ¿está bien? No te apresures porque eso también te puede bajar la nota. Bueno, les quiero comentar que en este momento ya está totalmente ordenado el tema de los puntos logrados en sus pruebas de parcial 1, que estuve tratando de revisar individualmente cada respuesta y estuve encontrando que por un problema del sistema se verificaba que algunos alumnos tenían tal vez solamente 6 o 10 o 15 puntos, pero al hacer la revisión interna sí encontré que por el tema de la puntuación, que por la coma o el espaciado diferente o porque era mayúscula, minúscula, cambiaba un poco la estructura y por distintas opciones. Entonces, hasta lo más que pude, verifiqué y cambié y ahora cada uno tiene su puntaje que eso se va a sumar con el de la segunda parcial. De allí vamos a sumar también con los que fueron las pruebas, o sea, los ejercicios de formación específicamente obligatorias. Y entonces, perfecto, ustedes en este momento ya tienen acumulado tanto sus parciales, van a tener su segundo parcial que va a acumularse con el parcial 1 y también van a sumarse todos los demás. Y con eso lograste más de 60 puntos. Espero eso, ¿sí?
Nos vemos pronto y realmente te animo a que estés estudiando, a que estés repasando todos los contenidos para el módulo del parcial 2, módulos 3, 4 y 5. ¿Ok? Y después seguimos hablando. Bueno, éxitos chicos. Hasta pronto.